cuando miramos la multitud en la historia argentina, nos cambia el sentido de lo que estamos analizando en el pasado. Porque de repente los protagonistas tradicionales son corridos fuera de foco y son estas multitudes, trabajadores, trabajadoras, artesanos, esclavos, esclavas, niños, familias, los que se ponen en el centro y de repente es posible que entendamos cómo están viviendo ese hecho, sujetos que tradicionalmente no están en el foco de la historia. Buenas, buenas, buenas. Hola. ¿Cómo les va? Hola. Hola, profe. Les voy a ir pasando estos libros para que miren, revisen. Sobre la base de estos libros vamos a conversar hoy. Vamos a intentar pensar las invasiones inglesas poniendo el foco en un actor muy particular, que es la multitud. Vamos a intentar pensar las jornadas de reconquista y de defensa de la ciudad de Buenos Aires en 1806 y 1807. Vamos a poner el foco en los distintos hombres y mujeres que tomaron parte de esas jornadas y de los que sabemos comparativamente menos. Una fuente en particular que a mí me gusta mucho, de Núñez, en su autobiografía, que dice que había una multitud de pueblo que luchó como un cuerpo inmenso de guerreros. Y lo que me parece interesante para pensar la clase de hoy, para pensar ese sujeto, es intentar no verlo como un todo homogéneo, como una multitud irracional que, forzada por los hechos, tomó parte de la lucha armada, sino, mejor, entender cuál era la historia de cada uno de esos grupos que fue tomando parte de las jornadas, ¿sí? Porque, en cualquier caso, lo que vemos tanto en las jornadas de la Reconquista como de la defensa en 1806 y 1807 frente a la invasión inglesa, lo que vemos es justamente un cuerpo colectivo, un cuerpo social tomando parte de los hechos históricos. Cuando pensamos en verlos, ¿sí?, en hacer zoom sobre cada uno de estos colectivos, lo que queremos hacer es hacerle justicia a las peculiaridades y a las tradiciones de participación política que tuvieron estos sujetos, hacerle justicia al hecho de que estos hombres y estas mujeres no sabían qué iba a pasar en 1810, no sabían qué iba a pasar en 1816. Estaban con las coordenadas de lo que tenían a la mano, de lo que sabían y conocían, lidiando con un acontecimiento imprevisto. Entonces, como lo que nos interesa hoy es analizar a las multitudes, mirando a contrapelo eso que quedó escrito, tal vez recuperemos algunas pistas para pensar qué les estaba pasando a estas personas. El 25 de junio de 1806 desembarca en Buenos Aires una tropa inglesa de aproximadamente 1.600 hombres comandada por el general Beresford. El objetivo de los ingleses era anexar el virreinato del Río de la Plata, ya que este suceso se da dentro del marco de la guerra anglo-española. El virreinato del Río de la Plata se encontraba en una buena posición estratégica para poder comerciar con las potencias europeas. Dentro de los objetivos de los ingleses era poder anexar este virreinato que pertenecía a la corona española. Tenemos que recordar que durante ese momento España e Inglaterra se encontraban en guerra. Elementos para tener en cuenta en términos de causas de cómo es que llegan estos personajes a la ciudad de Buenos Aires en 1806, un conjunto de elementos. Por un lado, revolución industrial, necesidad de ubicar en algún lugar esta abundancia de producción, sobre todo de textiles manufacturados desde Inglaterra. Otro elemento interesante para tomar en consideración es las visitas que están haciendo a Gran Bretaña algunos personajes, como por ejemplo Francisco de Miranda, para ver si consiguen algún tipo de apoyo en un contexto en el que algunas de estas
de estas colonias hispanoamericanas están pensando la posibilidad de la emancipación de la metrópolis España. Y un tercer elemento para tener en cuenta es que existe una muy nutrida tropa de aventureros ingleses que están pensando cómo hacer para, de alguna manera, engrandecer su botín en estas pequeñas aventuras. Entonces, todo este mar de elementos para pensar cómo es que el 25 de junio de 1806 llega una fuerza naval compuesta de 1.500 hombres al mando de William Carr Beresford. Las costas de Quilmes van a ser el primer lugar en donde van a desembarcar. Y ahí tenemos un conjunto de cuestiones que más o menos tal vez sepamos, tal vez conozcamos, que tienen que ver con la actuación del virrey Sobremonte, el personaje que lideraba este recientemente creado virreinato del Río de la Plata, que no considera digna de preocupación esta situación de arribo de un conjunto de embarcaciones inglesas a las costas de Buenos Aires, y que luego de confirmadas las sospechas de que efectivamente tenían intención de desembarcar y de tomar ocupación, huye, ¿sí? Una ciudad que de repente toma conciencia de lo débil de su propia fuerza militar para hacer frente a la invasión. Entonces, iniciativas varias de resistencia, sensaciones de malestar respecto de esta ocupación entre, sobre todo, lo más bajo de la población de la ciudad. La que termina siendo la exitosa, la que conocemos como exitosa, es esta estrategia que tiene Santiago de Liniers, que era un capitán de navío de la Armada Real Española. Se traslada hacia lo que hoy es Uruguay para pedir refuerzos. Vuelve 10 de agosto y entre ese contingente militar y una masa de población de la ciudad muy bien dispuesta a apoyar esta acción militar, finalmente, el 12 de agosto, logran que ese ejército, que era más chico de lo que en un primer momento pensaban que iba a ser, es derrotado, ¿sí? Tenemos acá esta imagen de la primera capitulación en 1806. Fuera de foco, ¿no? En el fondo tenemos algunos personajes que van a ser parte de esas jornadas heroicas de reconquista y de defensa de la ciudad. Y es así que vemos no solo cómo crece Liniers, sino cómo crecen los cuerpos de milicianos que él convoca a formar. Existían las milicias previo a este acontecimiento, pero es a partir de este episodio que la ciudad entiende que es necesario formar cuerpos de milicias para la defensa, especialmente porque intuyen que esto no va a pasar desapercibido una vez que la corona británica tome noticia de lo que había ocurrido. Un año después de esa primera jornada de invasión, 28 de junio de 1807, esta nueva fuerza militar inglesa, ¿sí? Ya estamos hablando de 8.000 hombres que vienen a recuperar lo que perdieron, se va a dar otra situación muy distinta a la primera, porque de este lado, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires, va a haber una estructura miliciana que logra hacerle frente a esa segunda invasión de una manera muchísimo más eficaz. Y esta es un poco la imagen de la Reconquista, ¿sí? Y es acá que queda representada el retroceder de las tropas inglesas que terminan refugiándose en Santo Domingo. Decidieron dejar como recordatorio unas esferas que hacen las veces de balas para que sepamos que ahí fue la capitulación final de los ingleses. Justo antes de que los ingleses huyan hacia el templo de Santo Domingo, se puede ver la cúpula del templo atrás de las barricadas y cómo los patricios se estaban defendiendo.
Bueno, estamos acá frente al convento de Santo Domingo, un escenario clave para pensar sobre todo la segunda invasión inglesa. Porque por un lado es aquí donde se refugia el ejército inglés, ¿sí? Es bombardeado por el ejército patriota, por el ejército del virreinato. Y por eso es que tenemos estas balas como recordatorio de aquel episodio, ¿sí? Y es interesante porque también es en este convento en donde Liniers hace la promesa original de que va a recuperar la ciudad y que va a ofrendar las banderas que pueda tomar del ejército enemigo. ¿Se sabe desde qué enfrente disparaban? Lo que se sabe es que, digamos, para el momento de la defensa, toda la zona de lo que hoy es Plaza de Mayo estaba, de algún modo, los balcones, las azoteas, desde ahí se disparaba. Y entiendo que en Moreno y Defensa había una azotea lo suficientemente alta desde donde se disparó hasta ahí. ¿Puede ser de que el cuadro que vimos ahí estaba puesta la barricada? El cuadro donde se representa la defensa de Buenos Aires lo que está ilustrando es Defensa, pero a la altura de la Plaza de Mayo. Ahí había una barricada. Por Defensa retrocede el ejército inglés, se refugian acá. Este episodio tan extraordinario recibió la atención de distintas generaciones de historiadores. Uno de los historiadores que hace alusión a las invasiones es Bartolomé Mitre. Hacia 1857. Pensemos que en ese momento Mitre era comisario de Guerra y Marina. Entonces, le interesó particularmente este episodio para pensar la estrategia militar y sobre todo para poner el foco en Belgrano. Pero las multitudes no le importaron tanto. Vamos a tener que esperar tal vez a la obra de Vicente Fidel López, ¿sí? Otro de los primeros historiadores que está en ese manual de historia argentina pensando estos acontecimientos, dándole un poquito más de entidad a esas multitudes, pensando en lo que tuvieron que ver para que la balanza se inclinara para el lado patriota, vamos a decir. Muchos años después, ya en la década de 1960, tenemos figuras dentro del revisionismo histórico que van a estar pensando en este episodio en clave de insurgencia antiimperialista, ¿sí? Que van a estar pensando de alguna manera cómo estas multitudes, este sentir popular patriótico en las invasiones inglesas, de alguna manera preanunciaba lo que iba a ser 1810. Tenemos un ejemplo del que se conoce poquito, una historiadora que en 1955, Sara Sabor Vila, hace una primera interpretación de las invasiones inglesas en clave de género. Va a recuperar, sobre todo de las fuentes producidas por el Cabildo, aquellas emblemáticas guerreras, como por ejemplo Manuela Pedraza, como por ejemplo Martina Céspedes, de las que después hablaremos un poco, y también señalaba, entre otras figuras femeninas, a la Virgen del Rosario. 1972, Tulio Alperindongui, Revolución y Guerra, tal vez alguno de ustedes lo tenga, nos presenta a la multitud en otra clave, sino nos presenta a las multitudes como una especie de coro, ¿sí? Que por detrás está definiendo el éxito o el fracaso de ciertos liderazgos político-militares. Entonces, el foco no está puesto en ellas, porque efectivamente al Perín le interesa ver la formación de una élite dirigente criolla. Tenemos algunos otros trabajos en la década del 90 que tal vez sin enfocar directamente en las invasiones, nos van a estar contando una serie de historias sobre hombres y mujeres de la colonia, ¿sí? El libro de Raúl Fradkin y de Juan Carlos Garavaglia, ¿sí? Hombres y mujeres de la colonia, que en un estilo narrativo nos vuelven a hacer pensar ese pasado en clave de experiencias más cotidianas, más populares, más de hombres y mujeres que viven de su trabajo. Y yo creo que, digamos, para coronar un poco ese espíritu, el libro de Gabriel Di Meglio, Viva el Bajo Pueblo, de alguna manera recoge el guante de Alperín, pero esta vez pone el foco en la multitud. Esta vez pone el foco en la plebe para pensar que sin esa plebe no es posible entender cómo se dieron las invasiones inglesas.
Y después tenemos un historiador que a mí me encanta, que es Lyman Johnson, que es un historiador estadounidense, que lo que hizo fue pensar las invasiones inglesas en el marco de un gran recorte que lo lleva a intentar estudiar a los artesanos de Buenos Aires, a los artesanos y a los trabajadores de Buenos Aires. Y al contarnos esas tradiciones en las que ahora nos vamos a meter, explica de otro modo las invasiones inglesas. Nos permite entender que ahí no había una multitud que un día se despertó y dijo hay que repeler al invasor, sino que había un conjunto de tradiciones de participación política, de organización gremial, de búsqueda de justicia. Y entender eso vuelve menos impresionista la acción de las multitudes en esas jornadas de 1806 y de 1807. Entonces, volver sobre lo que ocurre inmediatamente después de la Reconquista, que es este poder de mando que tiene Liniers para organizar los cuerpos de milicianos, ¿sí? Y lo que hace Liniers es mandar a que estos cuerpos se organicen por lugar de nacimiento. Los arribeños, los tercios peninsulares, los indios y los morenos. No hay mejor premio que la libertad. Y esto lo vamos a recuperar después para pensar también por qué podemos observar un apoyo popular tan grande a Liniers. Los milicianos y esclavos que batallaron, los destacados, fueron recompensados con una pensión de 6 pesos mensuales y sus dueños con una pensión de 250. Luego, unos 10 esclavos fueron liberados por destacarse en combate y después se hizo un sorteo en una plaza pública para liberar otros 60. En otra línea, por ejemplo, tenemos también a otro esclavo, a Joaquín Guzmán, que fue esclavo de un convento, del convento de los dominicos, que encabezó a más de 300 esclavos organizados en 4 compañías en las jornadas de 1807. ¿Por qué me interesa detenerme particularmente en Joaquín? Porque que haya sido esclavo del convento de los dominicos también me hace pensar que no sería extraño que hubiera formado parte de una cofradía, ¿sí? Una cofradía de menores, que era como se llamaban a las cofradías que estaban compuestas por africanos y afrodescendientes, en torno al convento de los dominicos, ¿sí? Adorando a Nuestra Señora del Rosario, la Virgen de Nuestra Señora del Rosario, que es la Virgen del convento de los dominicos, ¿no? Esta imagen nos permite ver la recova, nos permite ver gente trabajando, nos permite ver personas que tal vez fueran esclavas. Nos abre la posibilidad de también verlos como personas que reclamaban a la justicia, como personas que podían ser parte de organizaciones gremiales y como personas que podían formar parte de espacios de sociabilidad y de devoción, como las cofradías. Estos artesanos y trabajadores, ¿formaron milicias después de las invasiones inglesas? Bueno, eso es súper interesante porque hay algunos estudios que registran que una amplia mayoría de quienes formaron parte de los cuerpos de milicianos en 1807 continúan formando parte de batallones segregados después de 1810. Estamos en la escalera y cúpula de los ingleses. Lo que sabemos es que el 5 de julio, ¿no?, defensa de Buenos Aires, los ingleses, tomando posesión del convento, recuperan la bandera, la que Liniers había ofrendado a la Virgen una vez que se reconquista la ciudad, e intentan subir hasta la torre y descolgar la bandera para que en el frente se luzca la bandera británica y, de alguna manera, mostrar hacia afuera que están tomando posesión de este espacio. Estamos ahora en la mesa de la rendición. Así se conoce esta mesa porque se dice que, digamos, estamos en este convento en donde las tropas inglesas se refugian, las tropas virreinales ingresan y finalmente no les queda otra opción que rendirse. Aquí se habría firmado formalmente la rendición del ejército inglés al ejército de Liniers. ¿Hay alguna acción concreta que refleje la rendición por parte de los ingleses? Bueno, es interesante porque a diferencia de la primera invasión en donde los ingleses estaban ocupando el fuerte, acá lo que había era un ejército maltrecho que con sus últimas fuerzas lo que intenta hacer es desplegar esa bandera que Liniers había tomado en la primera y muy rápidamente ha respondido eso con un bombardeo, ingresan las tropas y la rendición, digamos, es la única opción. Después de 45 días de batalla,
El 12 de agosto de 1806, las tropas inglesas firman su rendición ante Santiago de Liniers. Podemos ver cómo Beresford le quiere ofrecer su espada a Liniers, pero él la rechaza. También vemos la dicotomía entre los soldados ingleses, que se los nota cabizbajo, y las multitudes que participaron en la reconquista de Buenos Aires, celebrando el triunfo. El colectivo de mujeres no se queda atrás. El primer lugar a donde vamos a ir a reconocerlas, sobre todo, es ahí donde combatieron cuerpo a cuerpo junto con hombres en las jornadas de 1806 y de 1807, ¿no? Entonces, el personaje de 1806 que conocemos y al que le han dado una calle y todo es Manuela Pedraza. Mujeres como Manuela Pedraza tomaron parte en el ataque hacia el ejército inglés. Ellas tomaron fusiles e incluso mataron a soldados enemigos. Ella en particular era oriunda de Tucumán. Tomó el fusil de su marido cuando él cayó en combate durante la Reconquista. En 1807 recibió grado y sueldo de subteniente de infantería e incluso fue reconocida por el rey por su comportamiento heroico. Entonces voy a traer dos ejemplos, dos experiencias, dos trayectorias que están cada una en un polo de ese espectro social tan jerarquizado, tan segmentado que era la sociedad virreinal en Buenos Aires. A una la conocen, es Mariquita Sánchez de Thompson. Fue una de esas contemporáneas a las invasiones que dejó registro de lo que había visto. La marcha patriótica, actual himno nacional argentino, fue cantada por primera vez en su casa, un 14 de mayo de 1813. En paralelo tenemos otra mujer, ¿sí? Teodora, que termina siendo asesinada por uno de sus pretendientes, pero antes de eso sabemos que rechazó casarse con él, que vivía sola, que alquilaba una habitación cerca de la plaza, que se ganaba la vida lavando ropa. En muchos sentidos, estas dos mujeres, muy distintas entre sí, resultan excepcionales. Santiago de Liniers. Capitán de navío de la Real Armada de España, al momento de la invasión inglesa, es quien tiene la ocurrencia de ir a buscar refuerzos militares a la banda oriental. Santiago Antonio María de Liniers y Bremont fue un noble y militar francés que también participó como caballero y funcionario de la corona española. Tras su heroica participación durante las invasiones inglesas, fue nombrado virrey del Virreinato del Río de la Plata, con la particularidad de que no fue elegido por la corona española, sino que fue pedido por el pueblo. Esta es una de las banderas que Liniers recupera y ofrenda a la Virgen después de la primera invasión. Y, digamos, por el peso simbólico que tiene una bandera británica, es también una de las razones por las cuales en la segunda el ejército inglés intenta recuperarla. Cuando termina esa segunda invasión, cuando capitula Whitelock, vuelve esta bandera a ser ofrendada a la Virgen. Si no me equivoco, esos especie de moños son justamente para colgar las banderas, ¿no? Por ejemplo, cuando venían en los barcos, venían flameando en los barcos agarrados de justamente de esos moños. Y me parece muy interesante lo casero que se nota todo. Bueno, pensemos que no hay máquina de coser en 1805, 1806, y que también esto revela algo del carácter improvisado de aquella primera invasión. Es probable que esta bandera la hayan confeccionado, digamos, entre que pasaron de Montevideo a Buenos Aires.
Bienvenidos. Hola. Nos encontramos acá en el camarín de la Virgen del Rosario. Esta imagen de la Virgen se encuentra en Buenos Aires desde 1585 y es acá donde Liniers, en las primeras invasiones inglesas, una vez que los ingleses ya habían tomado Buenos Aires, viene, le promete a la Virgen recuperar Buenos Aires y pide su intercesión. Y como recompensa, le trae de ofrenda los trofeos, o sea, las cuatro banderas inglesas. Consulta, las banderas que están acá, ¿a qué regimiento pertenecían? Una es propiamente la bandera inglesa, la otra es de los regimientos 71, una del primer batallón y otra del segundo batallón, y la otra es propiamente la bandera de la Marina Británica. De hecho, el regimiento 71, el primer y segundo batallón, una vez que perdieron en la batalla, en las primeras invasiones, a partir de allí marchan sí sus banderas y cada tanto intentan recuperarla, como en las segundas invasiones inglesas. De hecho, cuando vinieron en la Guerra de Malvinas, el primer regimiento que desembarca es el regimiento 71. Una manera de decir, una vez que le quitaron sus banderas, volvieron para recuperarlas también. Volvemos a poner el foco en las multitudes, en la respuesta a Liniers, en la adhesión a Liniers, no es un elemento menor. Lo que rodeó a esa consagración de Liniers fue una presencia popular constante que lo vivaba y que cargaba las tintas contra la cobardía de Sobremonte y ponderaba el liderazgo popular de Liniers en la Reconquista. Tras este pedido, el Cabildo se sintió con la autoridad de sobrepasar por la corona española y tomar ellos la decisión de sacarle su poder de virrey a Sobremonte y otorgárselo a Liniers. A ver, hay que hacer una secuencia. Sería invasiones inglesas. ¿Y qué haces de actividad? ¿Qué usan ellos hoy en la actualidad? ¿Qué es lo que ven los pibes? Fotos. Videos. Videos. Historias. Memes. Memes. Los memes. Dale. Entonces lo que podemos hacer, mucho más sencillo, vamos, que entre ellos haga un torneo de memes. ¿Vos creés que le pueden llegar a incentivar este tema de dibujar? Sí, a ver, ahora que lo pienso, tienen razón en algo. Son 20, 30 chicos y es difícil que tengan todos... Poder condensar con tanta síntesis eso y el humor, digamos. Es más, ahora que lo pienso, hasta a mí me cuestaría y seguramente me saldría mal el chiste. La actividad misma me sale mal. Imagínate si se lo hago a los chicos de 14, 15 años. Bueno, yo si querés les explico mi residencia cuando fui a hacer las prácticas de docente con un tema que le incentivó a los chicos, que es el tema de podcast sobre un tema especial. En este caso serían las invasiones inglesas. Podemos hacer una evaluación diagnóstico. También podés traer las ideas que traen su trayectoria. ¿Cómo sería eso? Recopilar audios de ellos, de lo que traen de su trayectoria, tanto de la primaria como también de la casa, de lo que le cuentan los papás, los abuelos. Entonces le preguntaríamos qué saben sobre las invasiones inglesas. Exactamente. Concreto. No estaría ni bien ni mal. Que digan sus ideas. Exacto. Como saber los mitos y lo que cree el inconsciente colectivo, digamos, la gente que no sabe específicamente del tema sobre eso y quizás corregirlo. Entonces, hacer un podcast que ellos digan lo que creen, lo que aprendieron y nosotros después en clase desmenuzamos el paso a paso de qué ocurrió realmente con las invasiones inglesas. Mediante una secuencia didáctica. Claro. Estuvimos pensando cómo llevarlo a cabo en una clase. Y lo que se nos ocurrió, ya que los dos estamos cursando la práctica, es entrevistar a nuestros alumnos y alumnas. Le preguntamos a los chicos qué pensaban de las invasiones inglesas, si saben en qué año fue la primera y la segunda y a cargo de quién estaban estas invasiones inglesas. Pudimos ver que no hacían foco en las multitudes, sino que hacían foco en lo que es lo político y lo militar. Y también creemos que esta estrategia, la de realizar podcast, les sirve a los estudiantes para que ellos mismos puedan expresar sus conocimientos históricos y poder llevarlo a cabo en las próximas clases.
Bueno, acá vemos el trabajo que hicimos en un podcast y entrevistando a los chicos sobre las invasiones inglesas. Si me acuerdo de algo de las invasiones inglesas, sí, me acuerdo fue en 1807 y no sé qué otro año. Fueron en 1806 y 1807. Fueron dos expediciones. Un intento de Inglaterra de colonizar Argentina. Yo la verdad no me acuerdo nada. Los ingleses desembarcaron en la zona de La Plata, Ensenada, por esa área. No sé por qué nos querían colonizar, pero supongo que era para sacarnos los recursos. No lo lograron, que fueron expediciones fallidas. El pueblo tuvo una participación muy importante. Toda la gente se organizó. Resistió. Bueno, muy lindo trabajo. Yo pensé que iba a haber más gente que no se acordara nada de las invasiones, pero aparentemente hay algún conocimiento, alguna noción de sentido común sobre qué fueron. Me gustó que volvieran sobre esta idea de colonización, ¿sí? ¿Por qué venían? ¿Para qué venían? Me gustó que apareciera esto de la invasión fallida. O sea, quiere decir que hay como una conciencia de que ahí se recuperó la ciudad. Y me parece buenísimo el formato. Me parece que en este momento hay como mucha avidez de conocer algunos episodios de nuestra historia que por ahí son menos resonantes que 1810, que 1816. Entonces, que esto pueda circular está bárbaro. Y ahora, para recapitular, pasemos en limpio, ¿no?, algunas de las cuestiones que fuimos recorriendo en estos distintos ejes, ¿no? Volver sobre la idea de la multitud como sujeto político, la multitud como un actor complejo, heterogéneo, la multitud como un sujeto que es preciso mirar en sus distintos componentes para entender algo del orden de lo extraordinario que tuvo lugar en 1806 y 1807. Lo que me gustaría que se lleven hoy es la idea de que poner el foco en la multitud no es una operación ociosa, no es una operación que da lo mismo hacer, sino que permite distinguir dimensiones de análisis histórico que, si pasamos por alto estos sujetos, nos perdemos por completo.